Bienvenidos, yo soy H la Cosedora y hoy veremos un truco de cómo aplicar el glitter sobre nuestras uñas. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Sígueme en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Para este truco vamos a usar el My Sweet Pilof. Recuerden que lo consiguen en todas las tiendas Chromantic del país y en hlacosedora.com también pueden ver los otros puntos de distribución. Lo aplicamos sobre toda la uña de manera muy pareja y lo dejamos secar. Aquí ya está completamente seco y vamos a aplicar nuestros esmaltes de glitter. Les cuento que este es un truco que podemos usar más o menos para uno o dos días. No creo que les dure mucho más porque puede pasar que se les levante, pero digamos que tengan un esmalte o un diseño ya puesto sobre sus uñas, incluso lo pueden hacer sobre esto cubriéndolo con glitter y lo retiran muy fácilmente sin arruinar ni sus uñas ni demorarse tanto retirando el glitter o dañando el diseño que tienen debajo. Así que puede ser un truco bien interesante para que lo prueben con el My Sweet Pilof. Háganlo y me cuentan en los comentarios cómo les fue. Ahora, para que este diseño no me quedara así como solamente glitter, decidí usar las plantillas y seguir como con mi proceso de práctica de esta técnica. Entonces apliqué el My Sweet Pilof alrededor, apliqué la plantilla o ya puse el estampador. Y aquí estoy levantando también con el My Sweet Pilof. Sigo con la plantilla, simplemente lo que estoy haciendo es con el mismo diseño, lo estoy rotando para que no me varíe el diseño y quede diferente. Pero simplemente estoy haciendo el mismo proceso, aplicando el esmalte sobre la placa, arrastrando a 45 grados con el raspador y paso el estampador y lo giro un poquito, lo aplico sobre mis uñas y listo. Ahora hago limpieza y me cuentan cuántos días les duró sobre sus uñas esta técnica. Brillo y aquí están viendo el resultado del diseño y aquí está el glitter. Les voy a mostrar cómo retirarlo. Lo pueden levantar de esta forma, realmente es muy sencillo y pues no vamos a durar mucho tiempo limpiando nuestras uñas. Si quieren saber cuál es el esmalte que usé, déjenmelo saber también en los comentarios o mándenme un inbox por Facebook o por Instagram. Espero les haya gustado mucho este video. Recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!